Miren ustedes lo que se encontró en las cárceles del Ecuador. La pregunta es, ¿quién deja entrar las armas? Aquí está lo que tenemos para ustedes. Escúchame, hola. Hola, 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 hola. Ya, buenos días con todos, para efectos de registro, soy el general César Zapata Correa, soy el director general de Seguridad Ciudadana y Orden Público. El día de hoy nos encontramos aquí en el cuartel modelo con las evidencias que fueron producto del operativo que se realizó previa a la planificación con Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Participamos 1.500 señores servidores policiales a nivel nacional, inclusive vinieron policías de otras provincias, con unidades tácticas, grupos élites de la Policía Nacional, como es el caso del GIR, el GOE, el GEMA, también unidades de criminalística de la Policía Judicial y también el Departamento de Inteligencia, con la finalidad de poder detectar todo aquel armamento que fueron utilizados en estos últimos acontecimientos. Producto de esta operación muy importante que realizó la Policía Nacional con Fuerzas Armadas, tenemos los siguientes resultados. Como ustedes pueden apreciar, ahí atrás mío que se encuentran las evidencias, tenemos 13 armas cortas, es decir, entre pistolas y revólveres. Tenemos 13 armas largas, fusiles, tenemos una lanza granada y tenemos una granada. Estos indicios fueron encontrados encaletados en diferentes pabellones del Centro de Rehabilitación Social y gracias a la intervención de la Policía Nacional y con actividades de inteligencia se logró detectar esos lugares donde estaban encaletados y logramos extraer esos indicios. Tenemos también 6 radios de comunicación, 127 celulares, 5 chalecos, tenemos $4,341 en dinero en efectivo, tenemos 6,000 municiones de diferentes calibres, eso llama muchísimo la atención, tenemos de calibre 9 milímetros, 223 y otro tipo de municiones. Tenemos 23 sobres de droga y marihuana. Al momento también criminalística todavía nos encontramos en el operativo realizando una investigación en el sitio, pero hasta el momento tenemos 11 cadáveres y 29 piezas anatómicas. El día de hoy Policía Nacional ya ha periciado todo este tipo, especialmente el armamento, con la finalidad de ya poner en parte a órdenes de la autoridad competente. Policía Nacional continuará trabajando, vamos a realizar otras intervenciones en otros centros penitenciarios y vamos nosotros a seguir con esto a fin de poder nosotros mantener el control y la tranquilidad en el interior de los centros de rehabilitación social. Son 11 cadáveres más a los 30. A nosotros en este momento estamos periciando, por eso le digo, seguimos nosotros en el operativo, las unidades especializadas de la Policía Nacional, como el caso de Criminalística, Policía Nacional, Policía Judicial, están realizando la recolección y estamos todavía verificando en sus alrededores y en la parte interna con la finalidad de poder determinar exactamente cuántos cadáveres existen y si esas piezas anatómicas pertenecen a estos cadáveres o a otros cadáveres. Lo que sí les puedo decir, y como están los indicios en mis espaldas, se encuentran ya los fusiles con los que estuvieron actuando últimamente estos privados de la libertad, y eso nos da a nosotros la tranquilidad para poder continuar con otros operativos. ¿Cómo era el encalentamiento de estas armas? ¿Ahora está bajo control la penitenciaría? Estos fusiles o estas armas cortas y largas se encontraban encaletadas en lugares estratégicos, ¿no? Como es en alcantarillas, en paredes y en otros sitios de donde por trabajos y labores de inteligencia de la Policía Nacional lograron ubicar estos indicios y de esta manera poder nosotros incautar las armas de fuego. General, para completar, ¿estos 11 cuerpos forman parte de la primera cifra que se anunció o todavía no está confirmado? ¿Los 11 cuerpos que usted mencionó? Sí, nosotros hasta el momento tenemos, le repito, nosotros continuamos con los operativos. ¿Ya? Ayer fue un operativo netamente de carácter operativo, pero ahora nuestras unidades de criminalística y de la Policía Judicial, nos encontramos en el interior también verificando algún otro tipo de indicios que podamos encontrar. Es decir, el operativo continúa con eso. ¿Cómo fue el operativo de día ayer? Fue un operativo, le repito, intervenimos 1.500 servidores policiales de diferentes partes del país, inclusive con unidades tácticas. Iniciamos a las 5:30 de la mañana y terminamos las diferentes fases que estaban en la planificación, tanto en el antes, durante y en el después. Terminamos aproximadamente a las 22:00 del día de ayer. Pero es una parte operativa. Continuaremos con el proceso investigativo, serán puestos estos indicios a órdenes de la autoridad competente una vez que se pericie para pues, continuar con la investigación. General, en cuanto a los heridos, la gravedad de ellos. Bueno, los heridos están totalmente estables, no ha sido producto. Ayer ventajosamente Policía Nacional y Fuerzas Armadas, en este caso no tuvo ningún tipo de enfrentamiento. Ingresamos, son heridos que a lo mejor entre ellos tuvieron algún tipo de problemas, pero ¿policías? Se encuentran estables.
Pues si en otra época había escáneres, ¿por qué los quitaron? ¿Por qué los dañaron? ¿Quién está tras de las cárceles? ¿Quién es el poder tras del poder? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los días, porque hay carcelarias. ¿Por qué tanta masacre? ¿Quién está tras de todo esto? ¿O es política de Estado ya asesinarse entre bandas delincuenciales dentro de las cárceles? Es la pregunta que hacemos repetidamente. ¿Y hasta cuándo la inseguridad? ¿Hasta cuándo la inseguridad ecuatorianos? Miremos. Policías, no tenemos heridos policías. Guías penitenciarios tampoco no nos han reportado ningún tipo de heridos. El operativo fue totalmente limpio. Siempre Policía Nacional respetuoso de los derechos humanos y siempre amparados en la parte legal. Sobre lo del Cristo del Consuelo, ayer una balacera se ha registrado, aparentemente hay un video que circula. ¿Sabe qué pasó? Nosotros estamos investigando. El día de ayer sí tuvimos complicaciones a nivel nacional, especialmente en Esmeraldas, aquí en Guayaquil, pero oportunamente la Policía Nacional pudo reaccionar y reforzar el sistema tanto de transporte público, instalaciones de la policía, que no trajo a mayores. Continuaremos nosotros con las investigaciones. Se le ha dado la disposición al comandante de la policía de aquí que se refuerce, y a nivel nacional, como director de operaciones, he dado ya la disposición que se refuerce a nivel nacional todos los operativos y la presencia policial a fin de prevenir o bloquear el cometimiento de algún tipo de... General, usted dice que le llama la atención esas 6.000 municiones. ¿Por qué? ¿Qué llama la atención? Porque son municiones de alto calibre. ¿Difícil de conseguir? Difícil de conseguir, pero nosotros, ya les repito, todos estos indicios ya están nuestras unidades de investigación ya realizando el respectivo trámite y también estos indicios puestos a órdenes de autoridad competente. Sobre este video, muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Muchas gracias, gracias a toda la ciudadanía, quienes se encuentran ya conectados en estas horas de la mañana, pero también podemos informar, gracias, como mencionó el señor general César Zapata, director técnico, director de operaciones, que se encuentra en esta hora de la mañana. Pedimos a la ciudadanía de que podamos observar los indicios encontrados en diferentes celdas, pabellones, también en lo que hoy da a conocer a la ciudadanía en estas horas de la mañana. Son todas las evidencias. Mañana, bueno, acá observamos a armas de revolver, fusiles, también pistolas, de igual forma vemos chalecos antibalas, sustancia sujeta a fiscalización, ¿no? Que hay que comprender que es de pabellón 10, donde se observa chaleco antibalas, sustancias a fusiles, armas cortas, armas largas, municiones de 2.5, 7.5. También podemos observar varias terminales móviles, municiones de diferentes calibres. Todos estos indicios ya han sido contabilizados y registrados por personal especializado de criminalística y de la policía judicial. Vemos incluso cómo dentro del centro de privación de libertad, si podemos enfocar un poco por acá, se han alterado algunas baterías para permitir la carga en tomacorrientes de manera directa, para que así los delincuentes puedan mantener constantemente sus comunicaciones. Incluso vemos armamento especializado, ya un lanzagranadas, varias subametralladoras, varias alimentadoras que servirían para cargar este tipo de armamento pesado, que se presume que fue con el que se enfrentó a la policía durante los días que se estuvo interviniendo en la penitenciaría del litoral. La cantidad de municiones también es bastante vasta, ¿no? Diferentes calibres, cartuchos, munición de fusil, munición 9 milímetro, para todo este tipo de armamento que era usado por los reos. Varios paquetes de sustancias sujetas a fiscalización, incluso chalecos antibalas que servirían para que los reos mantengan la seguridad. Las alimentadoras para cargar este tipo de armamento. Todo eso lo tenían pues guardado en las celdas, encaletados, en diferentes lugares, que gracias a las labores de inteligencia de la Policía Nacional se pudieron identificar y retirar del lugar, ¿no? Y ahora están a buen recaudo. Con esto se ha dado un duro golpe al crimen organizado que existe dentro de los pabellones de la penitenciaría del litoral. Los fusiles, vemos cómo tienen ahí
A estos pertenecerían todas las alimentadoras que fueron incautadas en una primera instancia, de lo que ya mencionamos. Vemos más terminales móviles. Esto procedente al pabellón 9. Ahora del pabellón 5 vemos municiones para fusil, municiones 9 milímetros, varias terminales móviles. Todo esto pertenecería a los reos que se encuentran recluidos en estos pabellones. Chalecos, antibalas, incluso tienen simbología. El pabellón 9 es uno de los que en los que mayor cantidad de implementos se ha incautado, incluso también dinero en efectivo, joyas de oro. Los terminales móviles son un total de 12 fusiles y varias armas cortas son las que se han incautado. Muchas gracias a toda la ciudadanía quienes están atentos y enganchados. El trabajo que ejecuta la Policía Nacional durante este operativo acá en Guayaquil. Informamos a ustedes también, esto es lo que demuestra el trabajo constante diariamente. Gracias a toda la ciudadanía y quienes están enganchados, agradecemos por su atención. Estaremos en otras oportunidades dando más informaciones. La Policía Nacional comprometida continúa con realizando operativos en diferentes puntos y cantones y del país. Buenos días a todos, que tengan un excelente inicio y entre semana también a cada uno de ustedes. Buenos días, reportó para usted en cámara Eddie Ventimilla, Luis Chagawase, muchas gracias. ¿Y todo esto qué significa? No significa sino otra cosa que vivimos en un estado en el que la narcoorganización es la que manda. Definitivamente. El señor Lasso nunca pudo solucionar los problemas. Moreno fue el que los impulsó, pero obviamente atrás estaban los Lassos, los Lassis y el resto. El país no se puede solucionar con un topic, con una pistola. No se puede solucionar con un aniñado que dice que él quiere ser presidente para combatirlo a Correa. No se puede administrar el país con alguien que solo sabe del manejo de haciendas del papá y que ni siquiera eso hizo. No se puede gobernar con un tipo que va en una bicicleta diciendo que él es indígena cuando realmente dicen que no es indígena. No se puede gobernar Ecuador con alguien que simplemente se ha dedicado a perseguir al Correa. No se puede gobernar con alguien que estuvo en una, perdón, que estuvo en un partido, en otro partido, en otro partido, y que se vestía de bruja, y que se vestía también de noche de dama, y que se vestía y hacía TikTok como le daba la gana. No se puede gobernar país con gente que no tiene capacidad. En la Revolución Ciudadana ya se lo hizo. Y lo hizo Luisa, lo hizo Andrés. Lo hicieron quienes tenían el deber de sacar adelante este país junto a las propuestas de Rafael Correa.